Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Acá estamos en un programa más de El Aguante, acá por Del Sur TV, 36.4 HD. Mi nombre es Ale Palacio. Bueno, le sumamos un día más al programa, que vamos los días lunes, generalmente. Ahora, bueno, le sumamos en esta siesta sanjuanina, siesta que está nublada, siesta que está buena para estar ahí en la casa mirando la tele. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están ahí del otro lado viendo. Ahí está nuestro número de mensajes para que se puedan comunicar. Es el 2645-323130. Desde ahí pueden mandar mensajes para contarnos qué están haciendo en esta siesta de San Juan, en esta siesta sanjuanina, esta siesta nublada. Está bueno, está lindo para estar, como decíamos, en la casa, ahí compartiendo, no sé, una sopaipilla, unos pastelitos, lo que sea, ahí después de haber almorzado. Así es que, bueno, somos El Aguante, como decíamos, vamos a estar acá por un ratito compartiendo algo de información que traemos para mostrarles, que ya les vamos a estar contando un poquito sobre los invitados que vienen hoy a visitarnos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en el Facebook, como El Aguante Programa, así sale, El Aguante Programa, y en el Instagram, El Aguante 2023. Así es que bueno, vamos a ir ya con nuestros auspiciantes, que nos dan una manito siempre estos emprendedores, para poder estar acá hoy día también nosotros con su aporte y hacerles nada, la publicidad del gran emprendimiento que tienen. Fuerza Libre 60 es un gimnasio de clases personalizadas, grupales para niños, niñas, adolescentes, adultos, hombres y mujeres, adaptado y preparado las rutinas, las clases a la necesidad de cada persona. Esto está ubicado en el barrio Quinto Cuartel. Sus instructores son Mercedes y Franco, y te podés comunicar al 264-450-1311 o al 264-5-54-32-89. Gimnasio Fuerza Libre 60. Distribuidora Cabot, todo en bebidas. También tenés salsas de kilo, rollo de cocina, papel higiénico, leña en paquete, azúcar, pañales y mucho más. Envíos a domicilio, el reparto a los comerciantes es gratis. Los pedidos los podés hacer al 2644-562096. Ellos están ubicados en Rivadavia, calle Comandante Cabot, a una cuadra al oeste de Riobamba, y tienen una sucursal en Rawson, en calle España y Zenobia Bustos. Distribuidora Cabot, 2644-562096. Hacé tu pedido. Bueno, se vienen las elecciones pronto, ahí el 14 de mayo. En Pocito, Emilio Furlán, intendente. José Luis Gioja, gobernador. Con más trabajo vamos a levantar Pocito. Trabajo digno, servicios de calidad, crecimiento tecnológico. Vamos a recuperar el departamento Pocito, vamos a levantarlo. Emilio Furlán, intendente 2023. Camino Roca, esta empresa constructora está ubicada en calle 9 y calle Mendoza en el departamento Pocito. Son fabricantes de premoldeados, hacen cierres con placas premoldeadas, cierres perimetrales con tela olímpica, fabricación de cámaras de inspección, adoquines, gárgolas, caídas de agua para las lluvias, pilastras para el medidor, caños para hacer tu puente, pilares y muchos productos más. Te podés comunicar al 2645-1523-47, Camino Roca, empresa constructora. San Cayetano, de Antonio Fabián Doña, arreglos de lavarropas y cocinas. Se te rompió tu lavarropas o tu cocina, miraste los precios y están carísimos, no te hagas problema, tenemos la solución. San Cayetano lo repara y lo deja mejor que nuevo. San Cayetano, de Antonio Fabián Doña, arreglos de lavarropas y cocina, no lo dudes más. Comunicate al 264-583-3384, llamanos, tu consulta no molesta y obviamente que vamos a domicilio. San Cayetano. Y bueno, vamos con Faction Hire. Esta barbería tiene estudio barbería, podés aprender el oficio, podés ir y estudiarlo. Es de Emiliano Arévalo, está ubicado también en el departamento Pocito. Bueno, su número de teléfono para que saques turno, para que te comuniques con él, al 2645-480787. Podés hacerte cortes modernos, cortes de tendencia, colores, mechitas, barbas, cejas. Ponete lindo, ponete fachero.
Podés mirar sus trabajos en el Instagram emibarber29 Faction Hair de Emiliano Arévalo. Bueno, acá de vuelta, mostrando ahí un poquito de los auspiciantes que nos dan una manito para tener apoyo acá en el programa. Muchísimas gracias a ellos por siempre estar. Antes de ir al corte, queremos contarles que hoy día nos van a estar visitando acá, se van a sentar con nosotros y van a estar charlando. Vienen candidato a intendente por Santa Lucía, Federico Suero, y viene también un candidato por el departamento Rawson, Marcelo Solís, acompañado con Brenda Salinas, que vamos a estar charlando acá, así que invitamos a todos para que se sumen ahí, escuchen sus propuestas, lo que vienen a proponer, y pueden mandar mensajitos, así que ya lo saben, al 2645-323130, vamos a ir al primer corte y ya nos sentamos acá con los invitados y vamos a estar charlando, así que ya volvemos, no se vayan, somos El Aguante. Distribuidora Cabot, ubicados en Ciudadavia, en calle Comandante Cabot, una cuadra al oeste de Ciobamba, y sucursal en Rawson, en calle España y Zenobia Bustos. Envíos gratis, comunicate al 264-456-2096 y haz tu pedido. Distribuidora Cabot. Faction Hair, estudio barbería. Comunicate al 2645-480787 y reserva tu turno. Faction Hair, de Emiliano Arévalo. Comunicate y reserva tu turno. Camino Roca, empresa constructora. Pedí tu presupuesto al 1245-1523-47. Dirección, calle Mendoza y calle 9 en el departamento Pocito. Camino Roca, empresa constructora. ¿Se te rompió tu lavarropas, tu cocina? No te hagas problema, San Cayetano te la deja mejor que nueva. San Cayetano de Fabián Doña, comunicate al 2645-83-33-84. San Cayetano, arreglo de lavarropas y cocina. Para Pocito, Emilio Furlán, intendente. Necesitamos un municipio hecho por vecinos y para los vecinos. Somos gente de trabajo y vamos a levantar Pocito. Con Furlán y José Luis Gioja vamos por un nuevo y mejor Pocito. ¿Querés sentirte bien? Gimnasio Fuerza Libre 60. Clases personalizadas para niños, niñas, jóvenes y mayores. También hacemos yoga. Cada rutina adaptada a tu necesidad. Instructores Merce y Franco te esperan en Gimnasio Fuerza Libre 60.
Bueno, estamos acá de vuelta por la pantalla del Sur TV. Somos El Aguante, como le decíamos, teníamos invitadas, invitados acá al programa. Estamos con Federico Suero, estamos con Marcelo Solís y estamos con Brenda Salinas. Bueno, tienen propuestas, bueno, para estas nuevas elecciones que se vienen ahora pronto el 14 de mayo. Comenzamos con vos, Federico. Bueno, vas como candidato a intendente por Santa Lucía. Hola, Ale. Sí, bueno, un saludo para toda la audiencia. Felicitaciones por el programa, primero. Gracias. Me parece que es un gran paso para vos, que siempre has sido una persona que le ha puesto mucho coraje a los medios. Sí, efectivamente, como candidato a intendente por el Partido del Trabajo del Pueblo, acompañando también el proyecto de José Luis Gioja en este momento, a través de San Juan Vuelve, y bueno, con muchas expectativas y mucho trabajo por hacer en este momento, desplegando nuestra campaña a plena militancia en el departamento. Bien, bueno, Marcelo, vos también en el departamento Rawson como candidato por el mismo partido. Eso también es bueno, ¿no? Esta cantidad de candidatos que tiene el partido, ¿no? Que por lo que estábamos charlando, ha abarcado 17 departamentos. Sí, Ale, es así. Bueno, primero te quería saludar y agradecer por la invitación. Y adhiero las palabras de Federico con respecto al programa. Es un paso muy importante y que nosotros siempre apoyando este tipo de expresiones es fundamental para abrir y democratizar principalmente los medios. Bien, bien. Sí, es así. Nosotros hemos presentado el partido provincialmente, ha presentado 17 listas de candidatos a intendente, tenemos varios diputados departamentales y diputados proporcionales. Bien. Bueno, y sí, hemos desplegado nuestra campaña en toda la provincia, en los 17 departamentos en los que tenemos lista, y en los otros dos estamos también desplegados en relación a lo, como decía Federico, a la lista que llevamos en la subagrupación con, empujando el proyecto de José Luis Gioja con San Juan Vuelve. Bien. También, bueno, con Brenda, que viene como candidata a concejal. Ahí, si querés, presentate, Brenda, y cuál es tu... Está aprendiendo. ¿Cuál es tu, digamos, en los puestos, digamos, de concejal, en cuál estás? Contanos un poquito. Bueno, buenas tardes, Ale, muchas gracias por la invitación y por brindarnos este espacio. Sí, voy como candidata a concejal, acompañando a Marcelo Solís. Por el partido voy candidata a primera concejal. Bien, bien. Así que venimos trabajando hace bastante. El otro día hablaba con Emilio Furlan, que vino el día lunes, bueno, y por ello lo jodía, le decía, che, le digo, hay veces que los concejales tienen más chance que el candidato intendente. Es así, a veces, si el candidato intendente no gana, él tiene muchas posibilidades de, si se sacan buenos votos, los concejales, ¿no? ¿Sos consciente de eso? Sí, estamos trabajando para poder conseguir que entren algunos concejales. Está bueno, está bueno. Es importante, Ale, porque nosotros, con nuestro trabajo, nuestro despliegue, particularmente, específicamente en el departamento de Rawson, que ya llevamos 6 años desde que conformamos el primer núcleo del partido, y que a partir de la inauguración de nuestro local hace 5 años y empezarnos a desplegar por todo el territorio del departamento, es que nosotros en este trabajo político lo hacemos por hacer una expresión política en particular, específicamente en este momento de campaña, de elecciones, de todos los sectores trabajadores, los sectores populares, de los pequeños productores, de los emprendedores. Pues eso tiene que ver con lo que vos hablabas del concejal. Nosotros trabajamos, todos los que presentamos en elecciones, todos los que queremos ser una expresión y queremos y ponemos la cara, digamos, de cierta forma. Sí, digo, obvio. Poner la cara en el volante, etcétera, sí, etcétera. Lo hacemos no por una cuestión personal, sino ni particular, sino más bien para que se pueda expresar y en una figura se exprese políticamente el trabajo que se viene haciendo colectivamente dentro del departamento. Lo mismo pasa en la provincia. Brenda, la voy a presentar yo, porque bien, ella es bien ahí. Mi compañera de fórmula. En este trabajo en Rawson, ella expresa eso, expresa el trabajo de los compañeros, principalmente de los sectores de los pequeños productores y campesinos del departamento de Rawson. Ella expresa el trabajo que se viene haciendo en las unidades productivas, que si nos da el tiempo, después podemos charlar de lo que venimos trabajando en Rawson. Tenemos hasta fotos, todavía no las tenemos, pero ya las vamos a cargar
para después mostrar ese trabajo que hace Brenda, de lo que estás hablando vos con los pequeños productores, la verdad que eso es... Claro, entonces ella expresa eso, no solamente es que es nuestra primer candidata concejal, como decís vos, tiene más posibilidad de entrar a otras sí. cosas que bueno. podamos apelar, pero nosotros todos los que participamos, participamos porque queremos ser. Seguro que sí, ¿no? Seguro, o sea, que queremos sí. ser y trabajamos para ganar. Y esperemos que se dé. Esperemos que se dé. Sí, obvio que sí. Bueno, Fede, vos por Santa Lucía, tenemos una mirada siempre, en general cuando la gente habla, o habla en los medios, Santa Lucía, dicen es un departamento que está muy bien, es un departamento que vos entrás a la parte, digamos, donde está la plaza, todo, te encontrás con todo un panorama bastante bonito, pero ¿cómo es en general el departamento, digamos, cómo es la realidad en general del departamento? Bueno, mira, vos has dado en el clavo, digamos, con el tema que nosotros queremos discutir en esta campaña electoral en relación a cómo es la situación del departamento. Porque nuestro eslogan de campaña es por un Santa Lucía que nos incluya a todos, bien. Por un Santa Lucía para todos. Bien. Y eso tiene que ver justamente con que hay distintas realidades en el departamento. A ver, en Santa Lucía aún tenemos uno de los asentamientos de viviendas precarias más grandes de la provincia, que es el asentamiento Pedro Echagüe, donde hay 300 familias viviendo. Estamos hablando de un departamento que está a 3 kilómetros del centro, estamos hablando claro. de un departamento que es una ciudad por su cantidad, por la cantidad de habitantes, por la conformación del municipio. Y sin embargo, todavía hay 300 familias que viven en un asentamiento con viviendas precarias, en muchos casos sin acceso al agua, sin acceso a los servicios básicos, sin acceso a la pavimentación, que cada vez que llueve se inundan y demás. Es una realidad que pasa en distintos sectores del departamento, porque una cosa es el ingreso a Santa Lucía y lo que tiene que ver con la zona centro, donde se han destinado y se han enfocado los principales esfuerzos de esta gestión municipal, y otra cosa es acercarse a la zona norte del departamento, acercarse a Alto de Sierra, donde se ven distintas realidades que uno puede observar que la gestión no ha llegado a todo el departamento, sino que se ha enfocado en una parte, sobre todo con lo que tiene que ver con los servicios. Y esas fotos que veíamos pasar ahí recién, que son, bueno, de gente que trabaja en Santa Lucía. Sí, bueno, son vecinos, vecinas, que a través de la Corriente Clasista y Combativa, que es una organización que nosotros, en la cual nosotros participamos, formamos parte, impulsamos, hemos conseguido a lo largo de este último periodo la posibilidad de que las compañeras y los compañeros se organicen y generen microemprendimiento a través del programa Potenciar Trabajo. Bueno, en esas estamos apoyando al deporte, nosotros bien. Organizamos una cantidad importante de torneos infantiles, Ni un pibe menos por la droga, aprovechando otra de las cosas que tiene el departamento, que ha hecho esta gestión, una serie de polideportivos que no han tenido su correlato con lo que tiene que ver con el recurso humano y con la organización de la comunidad y del barrio, porque hay muchos playones que se han hecho, se ha destinado una cantidad de dinero del presupuesto para hacer esos playones, que son buenos, son importantes, pero eso no se ha continuado como fue cuando se empezaron a inaugurar y se empezaron a hacer, con una política que tenga que ver con incluir a los chicos que están en ese barrio y capacitar a los vecinos y destinar un dinero para que esos mismos vecinos puedan ser los profes de esos pibes y impulsar actividades deportivas. Los profes lo están haciendo de manera, digamos, voluntaria, y lo están haciendo a pulmón, que nosotros los ayudamos a mucho porque carecen de recursos. Y te digo más, hay profes que te plantean la necesidad de poner merendero y comedor porque los chicos llegan mal alimentados, no han almorzado, no han tomado la merienda, y nosotros estamos trabajando en todo eso. Por eso decimos, no es solamente hacer un playón, sino como después, con ese playón, nosotros organizamos el deporte, organizamos a los vecinos, organizamos a la comunidad y contenemos a los chicos. Qué bien, sí, la verdad que sí. Por eso era que apuntaba ahí la pregunta, ¿no? No solamente es la villa cabecera o el centro, sino es todo un departamento que hay que trabajar. Efectivamente, la periferia está realmente muy carenciada de todo tipo de servicios. Nosotros tenemos varios ejes
que bueno, después lo podemos ir analizando con mayor profundidad, pero uno tiene que ver con el presupuesto participativo y que se defina en los barrios y a través de las instituciones comunitarias, como las uniones vecinales, los clubes y demás, cuáles son las obras que tienen que ser prioritarias para el departamento, para que las obras no se enfoquen solamente en un solo sector del departamento. Después, otro tema importante que queremos discutir es el trabajo y la producción, sobre todo recuperar la producción en Santa Lucía, que tiene más de 2.600 hectáreas aptas para el cultivo y se han ido perdiendo con el avance del negocio inmobiliario privado, que nosotros entendemos que está bien que se realice porque genera puestos de trabajo, pero a su vez tiene que tener un equilibrio con la producción, por eso incentivos para los pequeños y medianos productores, ferias francas para nuestro departamento y por supuesto también entendiendo la potencialidad y la capacidad industrial que tiene nuestro departamento, porque tenemos muchas fábricas de distintos rubros, también queremos tener una fábrica de producción de alimentos en el departamento, es una de nuestras propuestas para contener también a esos pequeños y medianos productores y dar industrialización a esa materia prima y generar alimento tanto para Santa Lucía como para el Gran San Juan. Bien. Bueno, Marcelo, algo parecido en el departamento Rawson, porque Rawson no es solamente ahí el centro de Villa Krause, sino que se extiende mucho, digamos, hacia el norte y hacia el sur, ni hablar, porque va costeando Pocito para allá. Es gigante Rawson. Sí, es muy grande Rawson. La realidad de Rawson es parecida en un punto, se une principalmente a la mayoría de los departamentos del Gran San Juan, y es que los sectores que están atrasados, que los que participan menos de la economía, los que tienen o los que tienen trabajo, viven de la changa, están concentrados en centros urbanos. Después hay diferencias particularmente en Rawson, donde la obra pública es escasa y ha aparecido justo en campaña. Pero específicamente es escasa, no existe la obra pública como una herramienta o como parte de un departamento que voy a decir es el departamento más grande, con más población, etcétera, etcétera, que voy a decir se mueve para un lado. Es un departamento que está estancado. Nosotros en estos años que venimos trabajando y desplegándonos en el departamento nos hemos encontrado con eso, y con la pandemia fue un golpe duro, y con el terremoto que vivimos los sanjuaninos y que se expresó en Rawson, también lo vimos como desde la gestión municipal estábamos, los vecinos y las vecinas de Rawson estábamos abandonados. De ahí que partimos de la necesidad de fortalecer las relaciones institucionales de la municipalidad o del municipio, de los funcionarios municipales con las fuerzas vivas del departamento, las uniones vecinales, los clubes de barrio, y fomentar. Porque a diferencia de otros departamentos, ni siquiera tenemos obras de polideportivos barrial y municipal. O sea, directamente no existen, directamente no están. Y entonces nosotros, nuestra propuesta, nuestros ejes es cambiarle la cara al departamento, principalmente, primero modernizando el sistema y después apuntar a la obra pública como un motor para recuperar la potencialidad del departamento. Y a mediano plazo y a largo plazo es enfocar en la parte productiva, la zona agraria del departamento, cómo nosotros damos un vuelco de todo lo mismo que en Santa Lucía, miles de hectáreas que no se producen por las razones que los pequeños productores han abandonado la producción porque no les es más rentable. Pero nosotros decimos, tenemos que volver a poner en producción esa tierra porque el pueblo sanjuanino se tiene que alimentar. Claro. Nosotros no podemos ver el departamento si no proyectamos una provincia que empuje la industrialización. Bien. La provincia tiene ejes centrales en cuanto a la matriz productiva, que es la minería a gran escala. Es la minería también a menor escala, como es la cal y las zonas de Calingasta, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros decimos, nosotros no nos podemos imaginar el departamento de Rawson, si no lo enfocamos en lo global, en una provincia pujante que ponga en marcha un proceso de industrialización, ahora todos esos obreros hay que darles de comer. Seguro. Todos esos obreros tenemos que tener una producción propia de los departamentos que tenemos tierras productivas, como Pocito, la parte del Mogote de Chimba, claro. Albardón, Santa Lucía, la tenemos que poner en producción, en movimiento, no solamente para que los pequeños productores vuelvan a producir y se vuelvan a recuperar las tierras, sino también pensando en que en el futuro nosotros esa cantidad
de obreros que nosotros decimos tienen que generarse en la provincia tengan los recursos para alimentarse, para comer, básicamente. Y hay fotos que estamos pasando que seguramente vos, Brenda, como estás como candidata a concejal, pero tenés de un trabajo de tiempo con esto, ¿no? Del campo, los pequeños productores. Sí, ahí como estaban pasando las imágenes, son compañeros de distintos lados de lo que es Rawson, más la parte del médano de oro, el medanito, y ahí se puede ver gran parte del trabajo que nosotros venimos haciendo desde que arrancó el partido, que se abrió el primer local en Rawson, y venimos trabajando junto a ellos. Bien. Bueno, vamos a ir al corte, ya volvemos, que nos queda un ratito de tiempo para cerrar acá la entrevista y que, bueno, los candidatos nos digan por qué tienen que votarlos. Así que, bueno, ya volvemos, somos El Aguante acá por Del Sur TV. Y bueno, ya saben, ahí está el número de mensajitos, 1245-323130. Ya volvemos. Distribuidora Cabot, ubicados en Rivadavia, en calle Comandante Cabot, una cuadra al oeste de Chiobamba, y sucursal en Rawson, en calle España y Zenobia Bustos. Envíos gratis, comunicate al 264-456-2096 y hacé tu pedido. Distribuidora Cabot. Faction High, estudio barbería. Comunicate al 2645-480787 y reserva tu turno. Faction High, de Emiliano Arévalo. Comunicate y reserva tu turno. Camino Roca, empresa constructora. Pedí tu presupuesto al 1245-1523-47. Dirección, calle Mendoza y calle 9 en el departamento Pocito. Camino Roca, empresa constructora. ¿Se te rompió tu lavarropas, tu cocina? No te hagas problema. San Cayetano te la deja mejor que nueva. San Cayetano de Fabián Doña. Comunicate al 1245-83-33-84. San Cayetano, arreglo de lavarropas y cocina. Para Pocito, Emilio Furlán, intendente. Necesitamos un municipio hecho por vecinos y para los vecinos. Somos gente de trabajo y vamos a levantar Pocito. Con Furlán y José Luis Gioja vamos por un nuevo y mejor Pocito. ¿Querés sentirte bien? Gimnasio Fuerza Libre 60. Clases personalizadas para niños, niñas, jóvenes y mayores. También hacemos yoga. Cada rutina adaptada a tu necesidad. Instructores Merce y Franco te esperan en Gimnasio Fuerza Libre 60. En El Aguante con los invitados, invitadas, vamos a ir con Brenda para preguntarte, Brenda, bueno, ¿por qué el raucino, la raucina tendría que elegir al el candidato, ¿no?, que tenés al lado, Marcelo Solís?
Sí. Bueno, nosotros como venimos impulsando las 15 unidades productivas que tenemos en el campo trabajando y sumando las 30 que están vinculadas a la CCC, que son parte de la economía popular, y todo lo que venimos haciendo, que estuvieron pasando fotos, lo queremos hacer en grandes escalas. Entonces nosotros siempre le decimos a los vecinos que es muy importante que nos voten, porque todo lo que nosotros hemos venido trabajando en el departamento y apostando, podemos llegar muy lejos estando nosotros en el gobierno. Bien, Marcelo, aparte de eso, antes, ¿fue difícil hacer la lista? Porque lo hablaba con Emilio el otro día que vino. Dice, fue muy fácil hacer la lista de concejales, porque somos todos compañeros y somos todos trabajadores y nos conocemos. Y a veces vemos que en otros partidos se hace una reñida tremenda. Fue fácil desde el punto de vista que teníamos a mano más de 30 compañeros para conformar una lista de 24, 25 conmigo. Fue discutido los lugares. Claro, bueno. O sea, eso sí. Fue discutido, digo, pero con mucha alegría, porque significa que nos demostraba el compromiso con el proyecto, el compromiso con el trabajo, el compromiso con el partido y las expresiones de nuestras ideas y las ganas y el entusiasmo que había para participar y ser parte. Bien. Así que eso es fundamental. Buenísimo. Buenísimo, porque nada, es gente que quiere laburar y eso es importante y es de confianza, que eso es lo que más importa. Y ahora, la propuesta, digamos, ¿por qué al vecino le decimos vótennos? Nos tienen que votar porque merecemos un departamento distinto, merecemos un mejor departamento, un departamento nosotros le tenemos que cambiar la cara, le tenemos que cambiar el perfil al departamento de Rawson. Los vecinos de Rawson y las vecinas de Rawson se merecen algo mejor y nosotros venimos expresando en política lo que vienen expresando nuestros compañeros pequeños productores, como decía Brenda, los compañeros que trabajan en la economía popular, los compañeros que son docentes, los compañeros que son docentes universitarios. Necesitamos cambiar el departamento y transformar un departamento pujante dentro de una provincia que necesitamos que también dé un salto adelante en la producción y en los beneficios para todos nosotros. Bien. Bueno, Fede, por tu parte también, ¿cómo fue, digamos, elegir al grupo de trabajo? Y que seguramente debe haber sido similar. ¿Y por qué en Santa Lucía deben votarlo a Federico Suero? Bueno, yo creo que la particularidad que tenemos nosotros, que no dista mucho de lo que decía Marcelo y seguramente de lo que te dijo Emilio también, es que venimos con un recorrido de trabajo cotidiano en el departamento, por lo tanto, son compañeras y compañeros que se van destacando en la labor diaria y eso hace que en este momento, donde las definiciones se acercan a lo electoral, tengamos la posibilidad de conformar una lista con gente que viene de experiencia. En nuestra lista hay compañeros que son desde compañeros que participan en la economía popular, en las unidades productivas, a compañeros docentes, a compañeros profesionales de la salud, que para nosotros, compañeros jóvenes, compañeros que forman parte de instituciones deportivas. Tiene una diversidad, tiene una pluralidad la lista, para nosotros muy importante, compañeras que se vienen destacando también en el trabajo en relación a la prevención de la violencia de género y a los derechos de las mujeres, por lo tanto es una lista que nos parece que representa lo que nuestro partido es en esencia y por supuesto que tiene un componente de trabajadores muy importante. Y bueno, nosotros les pedimos al vecino que nos vote porque entendemos que tenemos que recuperar Santa Lucía para todos, porque entendemos que en el departamento tiene que volver a ser productivo, porque se tienen que volver a generar puestos de trabajo, porque no solamente el intendente tiene que dedicarse a pintar un cordón o hacer una cuneta, sino que se tiene que dedicar a los temas sensibles que le atañen a los vecinos. Tenemos que recuperar la potencialidad que tiene el departamento y que se ha perdido en las políticas en relación a la construcción de vivienda a través de IPB. Se tiene que volver a construir vivienda a través de IPB. Tenemos que recuperar los jardines maternales en Santa Lucía, que han sido ejemplo en el mundo esos jardines y que lamentablemente esta gestión los ha ido sellando. Tenemos que recuperar la seguridad. No puede ser que los vecinos tengan que pagar seguridad privada, tengan que pagar cámaras, monitoreos privados.
porque no se les resuelven los problemas y bueno, fundamentalmente porque tenemos que recuperar el trabajo y Santa Lucía para todos los santaluceños. Bueno, antes de ir a una invitación que nos quieren hacer, tenemos algunos mensajes, así es que bueno, los vamos a leer, que nos va quedando un poquito de tiempo de programa. Dice, buenas tardes a Del Sur TV, desde la unidad productiva Agrocampo, queremos hacerle llegar nuestros saludos y todo nuestro apoyo a nuestros camaradas, a nuestro candidato a intendente Marcelo Solís, nuestra candidata a concejal Brenda Salinas, agradecidos por el apoyo incondicional con los pequeños productores. ¿Qué tal? Qué lindo mensaje. Ahí, aguante Marcelo, con todas las fuerzas queremos un cambio de una vez por todo, dice seguramente un vecino de Rawson. Un saludo grande. Hola, buenas tardes, Del Sur TV. Queremos agradecer a nuestro candidato intendente Marcelo Solís. Muy bien. Aplauso a nuestros candidatos del PTP. Así queremos y vamos a hacer, celebramos esta nota, nuestros representantes de Rawson, Marcelo Solís y Brenda Salinas. Y nos queda uno, creo. Dice, felicitamos a candidatos invitados hoy para dar sus propuestas, gente joven, nuestras caras, un grupo humano que viene trabajando por las necesidades de la gente. Bueno, ahí son mensajitos que les estaban llegando para saludarlos a ustedes que han venido hoy día acá. Así es que bueno, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias Brenda, Marcelo y Fede, que bueno, nos decían ahí que nos iban a hacer una invitación. Sí, queremos aprovechar el espacio porque bueno, esta tarde en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes a las 18:30 horas se va a dar una charla muy importante sobre la soberanía nacional. Viene un compañero de nuestro partido, Luciano Orellano, que él forma parte del Foro por la Recuperación del Paraná. Viene a presentar uno de sus libros que se llama Crónica Soberana y bueno, invitamos a todos a poder escuchar esta tarde esta charla. Va a estar participando el vicedecano de la Facultad de Filosofía, Marcelo Vázquez, y también nuestro candidato a diputado proporcional, Gustavo Gallego, que forma parte de la lista de San Juan Vuelve por nuestro partido. Así que bueno, los invitamos a todos a esta charla muy importante sobre el tema soberanía, que es algo que hay que volver a discutir también en nuestro país. Bien, bueno. Bueno, esto ha sido todo por hoy, esta tarde. Muchísimas gracias a los que estuvieron ahí viendo, mandando mensajes. Estuvieron acá pasando Brenda Salinas, candidata a primer concejal por el departamento Rawson, Marcelo Solís, candidato a intendente por el departamento Rawson, y Federico Suero, candidato a intendente por el departamento Santa Lucía. Así que muchísimas gracias por haber venido. Bueno, gracias. Será hasta el próximo programa. Chao.